500 caras, porque viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Ay, hemos llorado los dos. Ya está, tú, no es para tanto, hijo. Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en chino, vamos. Que no te lo conté yo a ti. No me acuerdo. Que esto fue en Chipiona. Uh-huh. Entré nuevo y me dio el cocinero, ¿usted el pinche nuevo? Sí. Risita, ¿no? Me han dicho que te diga risita. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que a las 2 de la tarde. Mira, en bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Esto! ¡Había subido la marea y contribuyó para ella! Y la encontré porque te estaba la paellera agarrada. Entre metí entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. Lomina la quemé, de esa que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? 7 años. 7, por ahí, ya no más. Pero hasta hoy. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, hago yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. Nuevo, ¿cuántos días va a venir? Digo, hoy estamos en mayo, hasta septiembre me ha dicho Pepe. ¿Sí? ¿Y qué sabes tú hacer en la cocina? Limpiaba el pescado, fregaba el arroz, o tú vas a estar aquí de pinche. Pero como va a ser el primer día, mira, vamos a fregar todo lo que hay aquí, ¿eh? Y ya mañana hablaremos. Tú sabes que cuando coge un restaurante nuevo, todo limpieza, para mañana inaugurarlo. Claro. Mira, Jesús, empezamos a las 11 de la mañana a limpiar la cocina, que fíjate, un restaurante cerrado en el invierno, para abrirlo en el verano, hasta las 2 de la noche limpiando, fregando. Fridora, plancha, de todo, todo. Y me dio el cocinero 20 paelleras. ¿Sabes cómo estaban las paelleras? Mojosas, perdía. Mojosas, dice Risita. Esto no se puede fregar sin en la perleta. Y además, la dejé amarrar tal como me lo dio, la tiré, le puse un palo. Digo, me duele ya la columna vertebral. De tanto estar agachado en la pileta, fregando la olla y todo, y eran las 2 de la noche, y dice, bueno, va a descansar ya. Se ha limpiado la cocina, todo, que mañana se inaugura el restaurante. Coge las 20 paelleras esas, y estaban en su mojosa. ¿Sabes? Coge una cuerda, las amarra y te va a ahorrar a la playa. Y las echa en el agua, y con el asado del agua. ¡Llega la!
tuyo en el bañador. No vea, para Sevilla. Y me y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 metros. Y ya no fui más. Me fui andando a cuello amarillo hasta hoy. Eso. Me mandó por la noche. Había bajado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba bonita la paellera. A lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el petriense. Se limpian las paelleras. Pero acuérdate a dónde las echas. Que tiene el agua de la playa, se limpiaba eso de la paellera que estaban tan mohosas. Bueno, yo me entiendo, Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las 2 de la noche. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y Risita, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate, a donde las echa, que mañana tienes que ir a por ella. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Wagen! Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, weit ist das einfach gekommen. Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbluten... Gestalt Feiglinge! Verräter und Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Das ist des deutschen Volkes! Sie ist ohne